que estaba escribiendo un libro y ¿cómo se llama? Yo no tengo la menor idea. ¿Y por qué lo escribí? Sí, pues cumplo 40 años con el tenis. Ya tengo el título. ¿Y cuál es? Y 40C. Ah, te lo pago, te lo regalo. Y ahí quedó, 40-0. Y quedó ahí. No, nunca se me pasó por la cabeza pensar otro título. Y quedó ese, me parecía que reflejaba un poco lo que yo quería contar. Así que ese es un poco el leitmotiv de este libro, que espero que entretenga, no aspiro a otra cosa, yo no soy escritor, soy periodista, soy un narrador de hechos y de experiencias, el que busca literatura que va a otro estante. Este no. El mayor elogio que me hizo Silvia de la editorial es lo que yo pienso, porque por otra parte es mi filosofía, que cuando me estaba leyendo, me estaba escuchando. Y como yo escribo, como hablo, me parece que eso reflejó exactamente lo que supongo yo debe ser el libro. No puedo menos que agradecerle a quienes me acompañan, que tienen un porqué. En mi vida todas las cosas tienen un porqué, aunque a veces parece que no pienso y que las calenturas me superan, en los momentos importantes pienso. Los momentos que no tienen demasiado importante me caliento. Pero cuando tengo que tomar decisiones que tienen que ver con mi vida en serio o con el corazón, las pienso. Y estos dos chicos, Gastón Gaudio y Mariano Zabaleta, son, después de 40 años de seguir tenis, quienes dos, son los dos que se me han metido adentro, que he querido mucho. Obviamente Gabriela Sabatini también, que no está ahí, pero además ya me había presentado ese libro. Gabriela Sabatini está en un lugar muy especial de mi vida. La agarré a los 13 años y la acompañé cuando apenas empezó. Pero Mariano, fui muy amigo de los padres, y Gastón, realmente los quiero mucho por distintos motivos. Mariano porque lo seguí muy de cerca, porque alguna vez casi me agarró trompada con su entrenador porque lo trataba mal a él, cuando él tenía 18 años, y realmente lo quiero mucho porque es una persona básicamente muy honesta. Es una de mis frustraciones, porque yo le auguraba ser número uno en el mundo, pero no tuvo los entrenadores que yo quería. pero ser campeón mundial a los 16 años, ganar Roland Garros, en Roland Garros, como si fuera Tandil, hay que tener clase y hay que ser un crack. Y Mariano tenía esa condición, pero fue un gran jugador de cualquier manera, sin ninguna duda. Y el Gato, yo qué sé, el Gato es muy difícil decir quién es este personaje que tengo al lado, porque es muy querible, es un tipo bárbaro, es un campeón. ¿Saben lo que es ganar un Grand Slam? Y piensen que en toda la historia del tenis argentino, que es centenario, tenemos muy poquitos campeones. Guillermo Vila, Gabriela Sabatini, Juan Martín del Potro, Gastón Gaudio, son muy poquitos. Hay que ganar 7 partidos, al mejor de 5, y son con los mejores del mundo. Así que, desde el punto de vista deportivo, fue un genio, como todos los genios locos. Claro, sí, los genios no son normales. Y este no es normal, ¿sí? A la noche, a las 8:30 de la noche, me dijo que venía, ¿no? Yo sabía que iba a venir. Me tuvo con tanto clavo hasta anoche, a las 8:30 de la noche. Pero es así, toque lo deje, yo lo tomé. Pero básicamente es el único campeón, yo tengo una frase, son todos buenos hasta que son buenos. Salvo Gabriela Sabatini. Gabriela Sabatini nunca cambió. Este no sé si cambió o no cambió, pero yo le he pegado por el campeonato del mundo, porque me invitaban y le pegué. Las cosas que he hecho en la cancha, de ir a partido, romper raqueta, perder contra mi tía, era para matarlo. Y te dijo, y no, yo si hubiera estado en tu lugar, hubiera hecho lo mismo. O sea, un tipo que respeta al otro es respetable. Y por eso lo quiero mucho y lo respeto mucho como campeón, pero básicamente como profesor.
Y Juanjo fue un poco el leitmotiv de que yo sea periodista, porque hay un hecho muy curioso. Cuando yo lo conocí a él, que me llevaba 6 años, ahora somos iguales, dice él, es buena edad, pero me llevaba 6, sí. Me llevaba 6. Pero yo todavía jugaba y Juanjo ya había empezado con el periodismo en el 74 a ir a Buenos Aires, y yo después de jugar iba a la cabina a ver lo que hacía Juanjo. Y él inventó el curro este, un curro maravilloso que nos permite vivir de lo que nos gusta. Víctor Hugo dijo ayer por radio con él, el libro dijo: 40 años de periodista, este sí que la tiene atada, ya llegó a los 70 y sin laburar.